Me apetece ir por las mañanas a ducharme porque digo, a ver si se me va a ocurrir hoy también una idea. Llevo siempre un lápiz y alguna libretilla porque me doy cuenta de que se me olvidan. Y si no, con el móvil me envío un correo a mí mismo. Suele ser lugares en los que estoy aislado de todo el mundo. Suelo llevar una libretita para apuntarlas o descubrí lo de crear tu propio grupo de WhatsApp contigo mismo y me envío notas de voz a mí mismo. Lo que es bonito y lo que nos toca el corazón es democrático y común a todos. Creo que no hay un lugar mejor o peor donde podemos tener ideas. Lo que hace la diferencia creo que es el cuándo. Igual antes de irme a dormir, como que estoy ya en la cama acomodado y de repente tengo que saltar a la mesa, al estudio, a ponerme a desarrollar la idea. La verdad que en la ducha me suelen surgir todas las ideas buenas que tengo. Si algo que implica a mis socios, les llamo a la hora que sea, les escribo para que no se me olviden. Una situación donde se me han ocurrido más de una idea es en el gimnasio. De repente la mente como que se relaja y ¡pa! De repente salen pensamientos que luego pueden llevar a algo interesante. En un club, en un festival, es donde más me inspiro. Veo cosas, de repente las conecto con otras vivencias. Sí, la verdad es que es donde más estamos.